El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también Jesús: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos leyendo en una lectura más o menos continuada la carta a los Hebreos, carta sacerdotal por excelencia, que nos habla de la capacidad de ofrendar todo tipo de realidades, pero especialmente los sufrimientos y dificultades a Dios. De hecho, el autor de la carta, en ese capítulo 10, que leíamos ahora como primera lectura, hace como un recuerdo dirigiéndose al auditorio, al público, y les dice: recuerden las pruebas y sufrimientos que han padecido en sus vidas. Hoy, 20 siglos después, pudiéramos nosotros sentirnos interpelados y hacer exactamente la afirmación, como dirigida de manera personal a cada uno de nosotros: recuerden los sufrimientos y las pruebas que han padecido en la vida. Y luego el autor de la carta a los Hebreos nos invita al coraje, a la valentía, a la perseverancia, a la constancia. Y nos dice: solo el que por fe, por confianza en Dios, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, es capaz de sostenerse, ese saldrá adelante. Luego aclara: el cobarde, el que en medio de la dificultad desistió de la búsqueda de Dios, ese no alcanzará las bendiciones divinas. La realidad de esta carta escrita al pueblo de Dios hace 20 siglos, créanme, no es muy distinta de la realidad de la vida de cada uno de nosotros, sometidos todos, a veces a sufrimientos, a pruebas, a dificultades. La carta señala encarcelamiento, confiscación de bienes, persecución, calumnias, pero en todo invita: sean fuertes. Uno en la vida, cuando tiene una dificultad, un duelo por la ocasión que sea, a veces dice humanamente: no voy a ser capaz, no puedo, no voy a ser capaz. Y vienen como cuatro promesas, bendiciones que trae, por lo menos esa parte del Salmo 37 que leemos en la liturgia de este día. La primera promesa, bendición, es esta: confía en Dios, haz el bien y Dios te dará lo que pide tu corazón. La Biblia, la palabra de Dios que no engaña, no miente, está cargada de promesas de salvación y de bendición para nuestra vida. Y el hombre justo que vive por su fe en Dios, si no tuerce el camino, si se conserva sin tacha, limpio, recto en el pensar y sobre todo en el obrar, recibe esa primera bendición: confía en Dios, haz el bien y Dios te dará lo que pide tu corazón. Hoy
Yo no sé qué es lo que ustedes le piden al corazón de Jesús, no lo sé. Soy un hombre y como hombre limitado, pero Él que es Dios, Él sí sabe qué es lo que está pidiendo cada corazón. Simplemente dile esto en tu vida: Señor, si tú me prometes que obrar el bien me va a alcanzar lo que yo necesito, lo que anhelo en mi corazón, quiero ofrecerte en este primer viernes una vida sin tacha, una vida honesta, una vida sin intrigas, una vida sin la lengua viperina, una vida sin murmuraciones, una vida en el amor, una vida sin resentimientos, una vida sin rencores. Si esa es tu promesa, bendición, darme lo que pide mi corazón y ser intachable. Quiero ser intachable para alcanzar tu bendición. Vino una imagen a mi vida, un sacerdote que murió hace algunos meses, un santo sacerdote, diré su nombre, el padre Tulio Herrera. Algunos lo conocieron en San Marcos, el cura de Ars, el santo cura de Ars en Belén, los Alpes, la Metropolitana, San Policarpo. Lo habrán podido conocer, ese sacerdote. Ya mayor lo conocí yo joven, y yo veía que él predicaba, y él no predicaba, él se saboreaba la palabra de Dios como uno saboreando un vaso de agua fresca con bastante sed, o una carne jugosa con bastante hambre. Y yo, sentado como ustedes están ahora en una banca, yo escuchaba y me alimentaba. Y sin darme cuenta, ese fuego fue creciendo en el corazón. Ese fuego fue creciendo en el alma. Una pasión, un no sé qué interior lo llevó a uno como a decir: no sé, me enamora, me fascina. Sea el amor por la Eucaristía, el amor por María, el amor por los santos, el amor por Cristo. Pero este hombre fascinaba. No faltaría gente que iría a la misa por el cumplimiento. No faltaría esas personas que irían a la Eucaristía por estar simplemente. Pero ustedes que se toman el trabajo de venir a este lugar, imagino que tienen ese corazón abierto, que tienen tierra fecunda, abonada, y que uno siente que la vida le va cambiando, confrontada con la palabra de Dios en el corazón. Esa es la semilla del Evangelio. Esa es la que crece y se hace arbusto. Allí anidan las aves y los pájaros del cielo. Esa es la semilla que nos apasiona. Esa es la semilla proclamada en el Salmo que nos invita a la confianza. Esa es la semilla que nos dice: tu vida puede ser distinta. Esa es la semilla que te dice: he confiado en hombres y me han fallado, pero he confiado en Cristo y nunca, nunca me ha fallado.